creían que las cosas podían ser más justas. Fueron chicos pensantes. Nos dicen que por algo habrá sido que están desaparecidos. Y nosotros decimos que sí, por algo, porque eran inteligentes, porque eran buenas personas, porque tenían ganas de hacer cosas buenas para los demás. Yo creo que vivimos cada recuperación de un nieto como parte sustancial de recuperar lo que habíamos perdido. Y gracias a Dios ya está con nosotros. Hace poquito que la vi. Ella es amorosa. Y me adora, dice, gracias a Dios que te encontré, abuela. Si no, no hubiese tenido a nadie. Y nadie, no, le digo, porque hubiese tenido a tus hijos. Pero no es como lo mismo que vos sos mi abuela y sos como una mamá. Eso es todo lo que es mi vida. No todos tuvieron la suerte que tuve yo. Porque es algo que no... No tengo palabras para agradecer tener a mi nieto. Con todos los valores que tiene, con los sentimientos, con el cariño, con la dulzura que tiene. ¿Se siente bien, mija? Sí, perdón. Sí, está todo bien. ¿Cómo te llamas? Laura o Natalia, no lo sé. ¿Cómo que no sabes? Hace un tiempo un cura me contó una historia que no pude creer. Y ahora veo que los nombres existen. No sé qué pensar. ¿Y por qué habría de mentirte? Yo no lo sé. Vení, te voy a mostrar una cosa. Vení. 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 Padre nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y ha dado nueva vida con el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación para que formes parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo. Sacerdote, profeta y rey. La Iglesia Católica es la única iglesia instituida por Cristo para continuar con su obra de salvación de los hombres hasta el fin del mundo. ¿Es necesaria la fe para recibir el bautismo? Sí, es necesaria. Pues el mismo Jesús dijo, el que crea y se bautice, se salvará. La vestidura blanca sea signo de tu dignidad cristiana y ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin manchas hasta la vida eterna. Amén. Por favor, que se acerquen los padres y los padrinos. Recibid la luz de Cristo. Dios Todopoderoso, que nos has hecho renacer con el agua y el Espíritu Santo, bendice a estos fieles y haz que siempre y en todo lugar formen parte viva de su pueblo. Concédele la abundancia de la paz a todos los aquí presentes. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hiciste muy bien, abuelo. Te felicito. Gracias, padre. Tenía razón usted. Al principio estaba un poco nervioso, pero cuando empecé a hablar me tranquilicé y
Creo que no me olvidé nada. Desde hoy haces todos los bautismos. Gracias. Decime el apellido de los padrinos, por favor. Sí. El padrino es Gustavo Navarro. ¿Mm? Y la madrina Laura Grae. Kremenheimer. Sí, es apellido complicado, ¿no? Nos vamos a ir a vivir juntos. Primero se lo vamos a contar a la vieja para que lo vaya moldando al viejo. Y de última, cuando ya vea la panza crecida, lo va a tener que aceptar. ¿Y de qué van a vivir, negro? Está el tema de la guita. Hay que arrimar soluciones. Después está el tema de la militancia, que con un bebé no vas a poder seguir militando. El tema es que te lo crean los milicos. Estamos todos bastante fichados. Bueno, 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 basta de pálidas. Hay que tirarse a la pileta, ¿eh? Nosotros nos vamos a ayudar. ¿Para qué somos cumpas, mierda? Encárguese. Tengo una comida familiar. Cualquier cosa me avisa. No lo he encontrado por ningún lado. Cuando finalmente vuelvo a casa, porque me cansé de buscarlo, me lo trae don Domingo, el vecino. Lo he encontrado durmiendo en su galpón. Ganas de matarlo tenía. Yo te decía que no quería ir a ese jardín de infantes. No me gustaba ponerme ese uniforme. Pero vos insistías. Mi amor. Todo el barrio lo estaba buscando, ¿sabes? Pero él estuvo escondido todo el tiempo. Y al final, ¿qué pasó? Tuvimos que llevarlo al jardín que él quería. Cambiarlo de colegio, claro. Uy, no, delante de Cristo, no que se ofende. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Chicos, no jueguen con el pan. Tenés razón, mamá. Ale, justo vos jugando con el pan. Perdón. Sí, no cambian más ustedes. Mejor me voy a buscar el postre. ¿Te ayudo? No, no, vos no, quedé sentada. Me contaron que volviste a los estudios. ¿Así que te contaron? ¿Eh? Mirá vos. Sí, retomé hace un mes. Por suerte me reconocen las materias que tenían aprobadas, ¿sí, no? Bueno, espero que esta vez termine, va. Que empieces. Sabés que no hay futuro sin estudios. ¿Cómo que no? Mira lo que curaste. Toda la vida rezando, y tiene comida, ropa, casa. Todo gratis. ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo estás? Papá. Hola. Mamá. Viste, yo te dije que iba a venir. ¿Cómo no iba a venir? Es el cumpleaños de la madre, ¿no? Sí, ¿cómo andas? ¿Querés un plato? Le, como la chica. No, estaba para que acerque un operativo para hacer saludarte nada más. Así que también ahora nos vas a cuidar a nosotros. ¿Por qué no? Dejá, hermanito. Antes de que nos cuides vos, prefiero que me cuide un muerto, ¿sabes? Nene, ¿qué decís? Ernesto, ¿no ves que tu hermano se preocupa por nosotros? No hay problema. Lo único que sabe hacer es meterse en quilombo con sus amigos. Él habla. ¿Vas a decir algo? Como nunca dicen nada. Si serás hijo de puta. Si lo único que saben hacer ustedes es boicotear democracias y cagar a palos a la gente. ¿Les contaste a los viejos que me viniste a ver para que no militara más? ¿Que me amenazaste? No. ¿Qué vas a contar? Si te faltan pelotas cuando te sacan a los milicos que te acompañan. ¡Ey! 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 Pensá lo que decís y lo que haces, ¿eh? Pensá. Este camino de la militancia te está quemando el cerebro. ¿Esto, militancia? Vos me dijiste que habías largado. Esto no es joda, pendejo. Pensá. Vos y yo ya nos vamos a volver a ver. ¿Es cierto lo que él dijo? Eso de que está militando, ¿es cierto? Las cosas están muy jodidas, mamá. Ahora lo único que me importa es ella. Y mi hijo.
Aparte te lo prometí, viejita, ¿no? A mí también me lo prometiste. Por eso. No, vieja. No, no, vieja, no. Vení, Negrita, sentate. Te esperamos por un brindis. Podés mentir, pero a mí no. ¿Por qué dijo eso tu hermano? A ver. ¿A quién carajo le crees más? ¿A él o a mí? Seguí militando. Pensá lo que quieras pensar. Yo, la verdad, ya te la dije y más no te pienso decir. ¿Qué hace, Juan? ¿Qué pasó? Nada, quilombo de familia, como siempre. ¿Pero pasó algo en la reunión? Paloma, que sigue hinchando con que yo sigo militando y la militancia de acá y la militancia de allá, ya no sé cómo convencerla. Es muy testaruda. Pero vos seguís militando, ¿no? Qué sé yo, a veces trato de acercarle algo a alguno de los compañeros, alguna manta, algún plato de comida, pero no mucho más que eso. Bueno, un poco metido estás. No, hermano. Che, ¿sabés dónde están parando? Nah. Hay un par que no quieren dar más la cara, ¿viste cómo es? Igual, ¿sabes lo que me rompe las pelotas de todo esto? Felipe. ¿Felipe te dijo algo? No sé, me pareció como que sabía algo. Que quería investigar, que quería indagar. Qué sé yo, no sé. Che, ¿y la negra? ¿En qué anda? Hace un montón que no se la ve. Está en Tucumán. Con la familia. Ah, qué bien. Che, Ernesto, yo no quiero molestar. Conseguí una pensión barata. Va a ser mejor que me vaya. Pero pará, vos sabés que acá no molestás. Vos sos mi hermano, Juan. Sí. Chao, Ernesto. ¿Ese es el pendejo que hay que seguir? No, dejalo. Nosotros tenemos que esperar al dueño de casa. Ese es el especial. Especial. Adolfo Granbenheimer. Tengo miedo, Ernesto. Las cosas están fuleras y vos lo sabés. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un hijo, mi amor. Eso vamos a hacer. Y después vamos a tener otro. Y después vamos a tener otro y otro más. Y vamos a sentar las bases para que nuestro hijo nazca feliz y en paz. Sí, pero yo quiero que nuestro bebé tenga un papá. No quiero tenerlo sola. No, de verdad, Ernesto. ¿Hace cuánto no vemos a la negra y Juan? Juan se fue a Tucumán corriendo atrás de la negra. No deben tener un mango ni siquiera para llamar por teléfono. Nunca me dejé sola. Si hay algo que tengo claro, es que nunca te voy a dejar sola.
yo tu miro triunfaré. La puta que te parió. Revolucionaria de mierda. Ay, por favor, no me haga nada. No, si no te va a hacer nada. Papito no te va a hacer nada, mi amor. ¿Sabes qué? Esto es la nada, ¿eh? Y papá es Dios. Papá es Dios. Acá, fíjate, mira, fíjate. Fíjate. Y acá no puedes salir, mi amor. Así que, o cantás, o papito. No, por favor, no sé nada. Se lo juro, no sé nada. Por favor, estoy embarazada. Ay, cómo me gusta cuando llorás. ¿A ver? Por favor, no. No sé nada, se lo juro, no sé nada. ¿Dónde están las armas? Se lo juro, no sé. ¿Dónde están las armas, carajo? Se lo juro que no sé, estoy embarazada, por favor. ¿Estás acá? ¿Eh? ¿Dónde están las armas? No sé, se lo juro que no sé. ¿No sabés? No, se lo juro, no sé nada. ¿No sabés, carajo? No. ¿Eh? Buenas tardes, mi general. Buenas tardes. Adelante. Es un honor estar en su casa, mi general. Dejemos la formalidad. Estoy me asiento, por favor. Permiso. He recibido el informe de sus últimos procedimientos. Muy bien. Lo felicito. No hago nada más que cumplir con mi deber, mi general. Por supuesto. El deber para con la patria. Pero también está la familia, ¿sabe? Y justamente de esto quería hablarle. Tengo una sobrina, Adriana, se llama, y no puede tener hijos. Y quería saber si usted está interesado en darme una mano. Por supuesto. Esto me gusta. Que un soldado esté predispuesto a servir. Sabía cuando decía que usted era uno de mis mejores hombres. Gracias, mi general. Bien. Tengo que seguir trabajando por esta desagradecida patria. Felipe, Felipe. Tenga en cuenta que este chico va a pertenecer a mi familia. Que sea blanquito. Sí, mi general. Permiso. Quieren acá. ¡Dale! Tengo a mi mujer embarazada. Dale, nene. Salí que no queremos más quilombo, dale. Te dije que no sé nada. Dale, nene, abrí, por dale. Por favor, andate. Por favor, te lo estoy pidiendo. Abrí, dale. Por favor, déjanos tranquilos. Abrí, la puta que te parió, abrí. Zurdo de mierda, abrí. A ver, nene, decime qué cargo tenías en el partido. Ninguno. Ninguno, no milito más. Ay, no te hagas golpear el pedo. Dale, 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 no tengo todo el tiempo del mundo, dale. Dale. Decime qué cargo tenías, dale. Dale, que estamos trabajando, dale. Ninguno. Tenés todo el tiempo del mundo para pensarlo. Para acá que no va a pasar nada. Compañera. Acá le traigo otra compañerita. Así le hace compañía. Y entre preñadas les hablan de la revolución a los nenes. Total, ahora tienen el bombito para ir a la plaza, ¿no?
conejos revolucionarios y la puta que lo parió, carajo. Soy Mariana. ¿Vos cómo te llamas? Paloma. ¿De cuánto estás? De 7. ¿Te pegaron mucho esos hijos de puta? Sí. Pero no me importa. Yo sé que el bebé está bien. ¿Se mueve? No. Pero lo siento. Está ahí. El mío se mueve como loco. Mira. Es impresionante cómo se mueve. ¿Y sabes qué va a ser? Sí. Libre. Va a ser libre. ¿Hace cuánto tiempo te agarraron? Me levantaron el lunes. Estuve en un centro muy jodido. Cuando el capo de ellos se dio cuenta que estaba embarazada, me trajeron acá. Yo no aguanto más esto. Los dos sabemos que a Néstor pudo haberle pasado algo. Paloma tampoco aparece. La madre la está buscando por todos lados. Sino... ¿Por qué no volvés a llamar a Felipe por ahí? Él puede averiguarnos algo. Felipe está trabajando. Él es un hombre ocupado, Cristina. ¿Te parece molestarlo? Va a estar tantos. Hubiese pasado algo, hubiese avisado. Ernesto seguro se olvidó de llamarte. No te preocupes, que está bien. No es para tanto. Ernesto jamás me haría eso. Además, están esperando un bebé. Nuestro nietito, Matías. Está bien. Nuestro nietito. Oh, calmate, calmate. Lo extraño. Y nene, ¿pensaste lo que hablamos? Dale, quiero nombres. ¿Vas a colaborar o no? Qué boludo que es, ¿eh? Dale, pibe, dale, habla. Ey, ¿sí algo? Te hace golpear el pedo. Dale, quiero nombres. Sos un hijo de puta. Nosotros sabemos todo. Entonces deberías saber que abandoné. Nadie abandona, nene. Muchachos, tenemos un valiente, parece. ¡Qué lindo que coges! ¡Ay, Dios! Me encantó, y me encanta que seas rebelde. Me gustan las peronistas y judías. Ven acá, te movas. Pasá, pasá. Mis amores, ¿qué pasa? Acá les traje a mi novia porque la suite de al lado estaba ocupada. Espero que cuides muy bien a las zurditas preñadas, ¿eh? ¡Dame, hijo de puta! Ese es el macho, cuando salga acá te juro que te la corto. ¿Ah, sí? Y contale a ella lo que les pasa a las que no obedecen. Dáselo. Rusita. Judá. Judía, hija de remil puta. Puto reprimido de mierda. Bueno, hermano, ¿qué era lo tan urgente que tenías para decirme? Lo
Ernesto y Paloma hace días que no aparecen. Papá y mamá están desesperados. ¿Y qué tengo que ver yo con todo eso? Seguramente se está revolcando con esa pendeja. Y todo el mundo preocupado. Estás hablando de nuestro hermano y nuestra cuñada. Que está embarazada. Ernesto siempre fue de meterse en quilombos, desde chiquito. Después se metió con la militancia y conoció a esa pendeja que le llena la cabeza de basura. Mira, Felipe, puede que los viejos no lo sepan, pero yo estoy enterado de lo que está pasando. Los métodos que ustedes están utilizando. ¿De qué estás hablando? Sabes perfectamente de qué estoy hablando. Vos sabés dónde está Ernesto y Paloma. ¿Qué pasó? Te convertiste en un cura con remordimiento. ¿Vos te acordás que fueron los primeros en alzar la voz, en pedir por el país? ¿Vos no te acordás de eso, no? Se trataban de ideas, de opiniones, y no eran ni las ideas ni las opiniones las que nos preocupaban. Eran los hechos, eran los actos, Felipe. ¿Vos creés que todos estos zurditos se juntan en la casa para contar chistes? No. Se esconden entre ciudadanos decentes. Y nosotros tenemos que atacarlo de la misma manera, pero con el aparato del Estado. ¡Están matando inocentes! ¡Están matando a jóvenes que lo único que tienen son ideales! ¡Sueños! Y olvídate lo que te dije. A mí lo único que me importa es la vida de Ernesto, de Paloma y del futuro bebé. Nada más. ¡Sueños ideales! ¿De qué estás hablando? ¿Vos tenés idea hasta dónde estaba metido el boludito de tu hermano? El que todo el mundo pensaba que se había alejado de todo, de la militancia. Que era bueno, santo, que estaba limpio. ¿Tenés idea de eso? Parece que no tenés idea. Él sabía todo. Absolutamente todo. Lo único que no sabía que tenía un hermano que era mucho más inteligente que él. Y que lo iba a seguir. Entonces vos sabés dónde está. Por Dios, Felipe, acabás de confirmármelo. Está secuestrado. Él y Paloma son dos más. No puedo creer lo que me está diciendo, por Dios. Déjalo, Dios, en paz. ¿Por qué no me ayudás? ¿Por qué no venís a hablar con él? A vos te va a creer. Él piensa que vos sos distinto. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Ir a verlo. Y hacer que hable. Si habla, queda libertad, no me interesa. Mirá lo que encontré. Una bombachita. Se parece a la de tu mujer, ¿no? Y tiene sangre, mirá. Pobrecita, se debe haber lastimado. ¿Vos sabés si le pasó algo? Yo sé nada, Pulpo. No la vas a ver más. ¿Me entendés, no es cierto? Vas a tener que hablar, hijo de puta. Sácame de acá, me quiero ir. Para ayudarte, Ernesto. Tranquilo. Tranquilo. Tenés que hablar con ellos. Está en juego tu vida. La de Paloma y el bebé. Paloma y el bebé, ¿los viste?
que decidís. El bebé no nació todavía, no debe faltar mucho. Habla, Ernesto, habla. Es que no es tiempo de principio, de valores. Habla, por favor. Es que no sé nada. Te pueden matar. No sé nada. ¿Y vos cómo llegaste acá? Mariana. 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 Basta. Déjala. Déjala, está muerta. Estaba embarazada igual que yo. Yo no milito más. Dejé todo para formar una familia. Voy a ser papá, Ale. Te pido un gran favor. Cuando salgas de acá, anda a verlo a Felipe. Y decirle que me saque. Él es el único que puede salvarme. Nunca entendí la relación de ustedes dos, nunca. Se odian tanto. Se parecen tanto, hermano. Voy a hablar con él. Te lo prometo. ¿Sí? Te voy a sacar de acá. Gracias, Curita. Gracias. Y pregunta por Paloma. Si los ves a los viejos, decirle que los quiero con el alma, que los extraño. Sí. Pero que pronto, muy pronto los voy a ver. Te voy a sacar de acá. Te voy a sacar de acá. Olvídate de mí. Tal vez le den carácter y se dé cuenta que la militancia es incorrecta y mala. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Lo están torturando, lo están golpeando y vos lo permitís. Hablé con él. No sabe nada. Nada. ¿Qué otra prueba necesitás? Me pidió, me suplicó que te ubicara para que lo ayudes. ¿Qué otra cosa necesitás, Felipe? Por Dios. Acordate lo que le digo. Me lo van a agradecer. El país. Todos le van a agradecer al ejército. No me vengas con propaganda barata. Yo sé muy bien lo que está pasando en el país.
Y ahora me doy cuenta qué intereses responden ustedes. ¡Subversivos, dicen! Ustedes que saltaron el poder a un gobierno democrático con tanques y bayonetas y lo mantienen secuestrando, torturando y asesinando. Ustedes nos van a librar del marxismo ateo. Una sociedad que retorna al oscurantismo más vil. El orden y la autoridad. ¿De quién? ¿De los terratenientes? ¿Eh? ¿De los especuladores? ¿De los lacayos serviles como ustedes? ¿Esa autoridad, ese orden piensan instalar? Están convirtiendo el país en una mierda, Felipe. ¡Una mierda! Yo no me llevo por rumores. Yo lo vi. Soy testigo. Pero dejemos de lado la política, la ideología y la historia. A mí, lo único que me importa es nuestro hermano, nuestra cuñada y nuestro futuro sobrino. Y no sabe que vos estás detrás de todo esto. No lo sabe. ¿Y vos le dijeras algo? Porque el trato fue que no le dijeras... ¡No le dame nada, carajo! Mira si se entera. Y le cuenta a mamá y a papá lo que le podría pasar a ellos. Pensá en eso. Mamá me llama todos los días llorando. Y papá casi ni habla. ¿Por quién te crees que lo hago? Lo hago por vos. Lo hago por mamá, lo hago por papá, lo hago por Ernesto. Le hablo todo el tiempo. Y no entiende. No quiere entrar en razón. Ya me van a agradecer. Vos estás cambiado. Vos cambiaste, Alejandro. Lo único que te importaba era la iglesia. Era Dios. No la política. Dijiste una sola cosa bien. Dejemos al país de lado. Dejémoslo. En cuanto a Ernesto y a Paloma, en un par de días van a estar en casa. Y va a estar toda la familia comiendo ravioles como siempre. Y esos golpes que tienen, no le van a quedar ni cicatrices. Adolfo. Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va? Mi mujer me dijo que ya tenían una solución para el asunto que te encargó el general. Está todo casi arreglado. Tuvimos un problemita con la mujer nada más, pero se va a solucionar. Le presento a Alejandro, mi hermano. Encantado, padre. Es cura. Siempre es bueno tener a la iglesia cerca. Adolfo Gravenheimer, un compañero del colegio, amigo del general. ¿Te acordás de él? No. ¿No? ¿No te acordás? No. Y bueno, a veces pasa. Ya estoy con vos, Adolfo. Te espero. Confía en mí. Basta, por favor. Ya les dije todo lo que sabía. Tranquilo, Ernesto. Soy yo, Juan. Compañero. A vos también te agarraron estos milicos de mierda. Escúchame, Ernesto. Tenemos que hablar. Ernesto, te mentí, ¿no? En ningún momento estuve de viaje en Tucumán. Estuvimos detenidos. Nos agarraron a la salida de la facultad con la negra y un par más. Ernesto, me cagaron a palos, me torturaron. Un día trajeron un pibe. Un pibe estaba todo roto, le faltaban todas las uñas de los dedos. ¿Entendés? Se lo llevaron y lo escuchamos gritar y nunca lo vimos. En una de esas palizas me di cuenta que me iban a matar, Ernesto. Entonces empecé a mentirles. Al principio le di un par de nombres y no me trataba tan mal. Pero ellos querían un nombre, alguien de arriba, algo. Esos son los zurditos que más pesan en el movimiento, ¿no? Sí, son ellos dos. Ajá. Sobre todo él. Nos podemos ir, me llegan a ver y cagué. Sí, pibe, quédate tranquilo. Nadie te va a tocar a vos. A medida que colabores, el futuro es tuyo. Mirá que resultaste cagón, ¿eh? Me estás diciendo lo que creo, hijo de puta.
Entendeme, negro. Me estaban cagando a palos, me estaban torturando, en serio. ¿Y vos te pensás que a mí me están acariciando acá adentro? ¿Te pensás que me están acariciando acá adentro? ¡Está Paloma y el bebé allá afuera! No entendés, Ernesto. Estoy acá para ayudarte, Ernesto. Vos lo único que tenés que hacer es darle un par de nombres. Hacé lo que... Dale un nombre, alguien de arriba, alguien que sepa. No sé, Ernesto, dale algo. Así. ¿Y cómo podés vivir después con la conciencia tranquila sabiendo lo que hiciste? ¡No entendés, Ernesto! No entendés, Ernesto. Estos son unos hijos de puta. ¿Pero nosotros qué? ¿Vos te pensás que te están buscando ahora? ¿Vos te pensás que van a salvar a Paloma? ¿Que están pensando en nosotros? Esto es una jungla, hermano. Nos estamos matando entre nosotros. Tenés que decirles algo. La panza está bien, no la tocaron. Quédate tranquilo. Está siendo valiente. Valiente como el papá. Me dijeron que estabas muerta, mi vida. No. Me dijeron que estabas muerta, tus hijos de puta. Calmate, calmate, Ernesto. Estoy bien. Me mandaron a hablar con vos, Ernesto. ¿Qué está pasando? Fue Juan el que nos cagó. A Juan lo torturaron. Ahí me vendió. Ahora me viene a pedir que yo haga lo mismo. No puedo. No puedo delatar a nadie. Te pido perdón, mi amor. Todo esto que te está pasando es culpa mía. No es culpa tuya. Estas cosas no deberían pasar nunca, Ernesto. Natalia, escúchame. Laura. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Mi nombre es Laura Gravenheimer. Disculpame, Laura. Los datos que tengo indican que voy en el camino correcto. El nombre de tu padre, por ejemplo. Lo conocí. Era amigo de mi hermano. Y eso lo hace un hijo de puta, no creo. Hija. ¿Dudas? ¿Te das cuenta que dudas? Yo no puedo seguir hablando, me tengo que ir y le voy a pedir por favor que terminemos con esto y no me busquen más porque es una locura lo que está diciendo y no puede ser. ¡Ernesto! Quédate tranquila. Quédate tranquila, respira. Respira, va a estar todo bien. ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ernesto! Dale, dale, dale. ¡Ah! Dale un poco más. Dale, dale. Es una nena. Parte para el mayor. Permiso, mi mayor. Pasa.
Hola, Sonia. Soy Laura. Tengo un problema que no sé cómo resolver y necesito que me ayudes. Ya sé. Ya sé que no me puedes atender porque sos mi amiga. Ya sé. Pero necesito que me hagas una excepción. Por favor. Por favor. No se lo puedo contar a nadie más. Déjame que te cuente aunque sea algo por teléfono. Necesito decírselo a alguien. En el bautismo de tu hijo había un cura que me vio y se me acercó unos días después y me empezó a contar un montón de cosas. Está bien, es un oficial. Necesito hablar con usted, mi general. Me han informado de mi traslado al comando en jefe, mi general. Creo que he hecho el mérito suficiente para permanecer a las fuerzas. Soy un soldado, un hombre de acción. No creo que le sirva de mucho atrás de un escritorio. Y bueno, Felipe, estoy sorprendido que haya tomado este ascenso como un castigo. Yo entiendo, ¿eh? Entiendo. Que esto sea producto, sea vocación de servicio, y me alegra. Pero es lógico que lo envíen a un nuevo destino, dado su rango actual. Y no fue fácil esta gestión, para nada. Ni siquiera alcanzaba con mi influencia. 14 oficiales que han dado lo mejor de sí han pasado a retiro. Y se arrodillarían por ocupar el lugar que usted ocupa ahora. No desmerezca esta misión. Yo sé que usted puede llevarla a cabo con todo rigor en el Estado Mayor. No desaproveche esta oportunidad. Pero mi hermano está allá, mi general. No puedo desentenderme de su suerte. Me está defraudando. Usted parece no comprender la naturaleza de esta misión. Este no es un motín cuartelero. Aquí estamos haciendo historia, rehaciendo esa historia. Y esto exige sacrificios, grandes sacrificios, los mismos que llevaron adelante nuestros próceres. Y usted tiene la gran oportunidad de estar gestando su propio pedestal, porque este tiempo también va a ser de nuevos próceres. ¡No me venga con el asunto de su hermano! Aquí las cosas están muy claras. No es tiempo de ambigüedades ni de flojeras. La línea divisoria establece de acá a nosotros. Aquí el enemigo, y su hermano eligió ese camino, estar con ellos. Usted está en el campo y en el terreno de los vencedores, pero puede elegir, Felipe. Pero recuerde, la patria no olvida a sus héroes, pero tampoco perdona a los traidores. Muy bella la niña. Saludable, hermosa. Pero por supuesto usted no va a recordar nada de todo esto, ¿no? No, mi general. Y en honor a lo que usted hizo por nuestra familia, yo le voy a dar una nueva oportunidad. Usted va a llevar adelante esta misión con todo rigor y yo voy a hacer de cuentas que nunca escuché nada de lo que dijo. La vida ha sido generosa con usted, Felipe. Y no va a tener otra oportunidad. Su otro hermano es cura, ¿verdad? Sí, mi general. Le aconsejo que hable con él. Le va a hacer bien. Con su permiso, mi general.
La compañera peronista tiene una compañerita más. Escúchame. ¡Judía! ¿Por qué no le decís lo que le pasa a las que se quieren escapar? ¿Eh? Moishe de mierda. ¿Por qué nos hacen esto? Porque son una mierda. No quieren un país mejor como nosotros. Viva Evita y Perón, carajo. Hola, padre. Laura Gravenheimer. Tengo un dato que le puede ser útil. Muy bien, judía, muy bien. Que quede todo limpito. Ya después vas a tener tu premio. Parte para el coronel Moreno. Permiso para felicitarlo. Mi coronel. Permiso concedido, Ricardo. ¿Qué haces, Ricardo? Felicitación. Gracias, hermano. ¿Cómo va eso? ¿Cómo andás? Estaba nervioso, ¿eh? Estabas como chacarero endeudado y cuando te ponías la jinetita. ¿Cómo no voy a estar nervioso? Vos te hacías el gracioso, te reías de lejos, me cargabas. ¿Cómo anda la familia? Bien, muy bien. Ya vamos para el tercero, ¿eh? Para el tercero. ¿Y el mayor, tu ahijado? Igualito a vos, che. ¿Por qué? Serio, obsesivo y desconfiado como perro y comisario. Siempre con dicho nuevo, ¿eh? ¿Seguís viviendo en Almagro, no? No, nos mudamos a Bellavista. Quiero estar cerca de Campo de Mayo, a ver si el año que viene consigo el traslado para ahí. Espero que me sirva a mi cargo. ¿Cómo no te va a servir? Estás impersonal. ¿Quién quedó a mi cargo? ¿Cómo? ¿No sabés? No. La Hiena Ordóñez. El del Olimpo. Encima está recaliente, che. No lo ascendieron, se quedó en Mayor y se llevó a Mujica, correntino. Que le gustan los cuchillos. Sí. Lo deja andar con el uniforme y la bayoneta particular. Nada de reglamento. Ellos mismos se ocupan en persona de hacer todos los interrogatorios. Y van invictos, che. No sobrevive ni un prisionero. Mujica. Qué pedazo de hijo de puta. Bueno, nene, se te acabaron las vacaciones. ¿Viste cómo es esto? Cambio de planes. Se te acabó el privilegio. Vas a hablar, ¿no es cierto? Vas a hablar. Si vos hablás, yo me anoto un poroto. Ahora, si no hablás, el otro que viene no tiene tanta paciencia como yo. ¿Vas entendiendo? ¿Vas a hablar?
al pedo con ustedes, ¿eh? Es al pedo. ¿Qué es ese gallito que no sabe cantar? A ver si cantás con esta gallinita. Ya no tenés más protección, negrito. Tu hermano no es más el jefe. Qué hijo de puta. O sea que él no solamente dio la orden, sino que él sí, también... Sí, Ernesto, despertaste. ¿Por qué te pensás que no estamos muertos? Tenés que decirles, Ernesto. Tenés que decirles. Yo vi los cadáveres, loco. Están ahí, apilados en la habitación de al lado. Tenés que decirles que quieres que terminemos como Paloma y como la negra. Ernesto, no podemos hacer nada. Pensá en tu familia, pensá en tus viejos. Está bien, voy a hablar. Voy a hablar. A vos te voy a hablar. Ya no me das bronca, Juan. Me das lástima. ¿Para qué querés vivir? Si no tenés nada por lo que valga la pena morir. ¿Y vos? A vos tampoco te envidio la vida, ¿sabes? Si me dieran por cambiar mi lugar por el tuyo, me quedo donde estoy. Tranquilo, que es mío. ¿Tuyo? ¿Yo tuyo? Eso sí que toca, ¿no? Vos lo único que tenés es una vida de mediocre. Obediente a los que te mandan. Para que de vez en cuando te palmeen el lomo. Ni siquiera tus muertos son tuyos. Aunque a veces te gusta usarlo como droga, ¿no? Porque es cierto que tenés un juicio para darte con la blanca. Pero ¿sabes qué? Algún día te la vas a tener que dar con nosotros. Y te vas a dar cuenta de que todavía estamos... ¡Hijo de puta! Me llamó Secura. Yo era muy amigo de tu padre, porque para mí sigue siendo tu padre. ¿O vas a pensar que yo trabajaba para los militares? Fue un pedido de tu padre. Blanquear el secuestro de un bebé, un favor. Yo no sabía nada de tu procedencia. Yo trabajaba en Reconquista, en pleno Chaco santafesino. Ahora entiendo mi nacimiento en Santa Fe. Mis ellos nunca me pudieron explicar por qué vivimos un año ahí. Laura, tenés que ponerte en mi lugar. El tuyo no fue el único certificado falso que firmé. ¿Usted pretende que yo lo justifique? No pretendo nada de vos, solo quiero que me entiendas. Buenos días, sargento. ¿Está el muchacho Ordóñez? No, mi coronel. Salió en un operativo. El capitán Mujica es el oficial de servicio. Está bien, sargento. Abra paso. Disculpe, mi coronel, pero debo solicitar la autorización del oficial de servicio. Usted se olvida con quién está hablando. Abra paso. A la orden, mi coronel. ¡Abran la celda, Mujica! Ya no está aquí, mi coronel. ¿Dónde está? ¿Qué le hicieron? Hay una orden del general Pelayo. Muy reciente. Debe presentarse mañana en su despacho arrestado. Con su permiso. Thank you.
¿Política? ¿La vida de mi hermano un asunto político? ¿Usted se da cuenta de lo que me está diciendo? Dígale al cardenal que yo personalmente... ¡Hola! 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 Pasó algo y tengo que hablar con vos. ¿Qué pasó? Yo no tuve la culpa, no llegué a tiempo. O sea que... Ernesto y Paloma están muertos. Los mataron. Vos sabés que siempre quise ayudarlo a protegerlo. No quería que te terminara así. ¡Protegerlos! ¡Vos! Que los tenías encerrados como criminales. Que permitiste que los torturaran. ¡Vos! ¡Los estabas protegiendo! Está bien, terminala. Terminala. También estoy desesperado, ¿eh? Me puedes cargar con todo a mí. Vos sos cura. Ayúdame. Por Dios. Ayúdame. Por Dios. ¿Dónde? ¡Tenías a Dios cuando dabas las órdenes en tu campo de concentración! Ah. Ah. Podríamos decirles que se fueron de viaje a Europa. ¿Eh? Hacerles llegar cartas desde allá. Por lo menos hasta que todo se calme. ¿Otra mentira más, Felipe? Otra mentira más, baby. Vivís en la mentira. Mentiste sobre la militancia de Ernesto con una declaración sacada a punta de picana a un quebrado. Le mentís a Dios. Adiós, Felipe. Con que tu trabajo de torturador, de secuestrador, es un servicio a su causa. Le mentís a tu familia, le mentís a tus amistades, desmintiendo, desmintiendo los rumores y las denuncias que hay sobre la verdadera tarea de ustedes. Te pasaron la factura. Te pasaron la factura. ¿Qué querés que haga? De momento para filosofía, ¿eh? Lo de la fuga a Europa puede funcionar por ahora. Pero no vamos a poder sostener la historia por mucho tiempo. Hay que recuperar los cuerpos y darle sepultura. No sé qué hicieron con ellos. Ni me lo van a decir, yo también estoy en la mira. Desconfían de mí. Tienen miedo que me quiebre. Yo sé demasiado, Alejandro. O demasiada información. A mí también me cagaron la vida. Me dejaron solo. No sé qué decirte. No puedo asimilar todo esto. Mi fe también titubea. Antes que llegara, llamé a la curia. Y me dejaron solo. Pedime lo que quieras. ¿Y te voy a obedecer, hermano? No puedo ser hipócrita. Y que Dios me perdone por lo que voy a decirte, porque sé que es un pecado grave. Vos no perdiste un hermano. Perdiste a dos. Te saco una. ¿Desde cuándo fumas vos? Desde hace unos días, con lo que te conté. Bueno, de eso vengo a hablarte. Vamos a olvidarnos por un rato que soy analista. Nos conocemos desde muy chicas y la de tu familia fue mi segunda casa desde que mis viejos se separaron. Y al menos por eso es que tengo el deber de decirte que te estás equivocando. Tus conversaciones con ese cura, con esa gente, no te ayudan a ubicarte en lo que es tu verdadera vida. Vos pertenecés a un mundo que no podés ignorar. No importa tu origen. Acá lo que importa es tu futuro. Y todo ese mundo, ¿sabes lo que estás haciendo? Lo estás derrumbando. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a inventar un mundo nuevo? ¿En un lugar desconocido?
con gente que no es de tu condición. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Mentir por el resto de mi vida? Como si estuviese en una obra de teatro. ¿Para qué? Para mantener un estatus social, unas amistades que no son verdaderas, un matrimonio que me di cuenta que va a ser falso, ventajoso. No, Laura, no tergiverses lo que te estoy diciendo. Yo no dije eso. Pero pensá, hay maneras y maneras de hacer las cosas. Hasta, no sé, creo que podrías vincularte con tus posibles parientes. Pero bueno, hacerlo de una manera reservada. Esta gente, como vos decís, podría ser mi gente, mi verdadera familia. Y vos hablás como si te fuesen a contagiar por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su sed de justicia. A nosotras nos sobran cosas y a ellos les falta y... Ay, Laura, basta, basta, reaccioná. ¿Qué te pasa? Te escucho hablar y te desconozco. Te codeas con lo mejor de Buenos Aires. Tenés un novio que pertenece a una de las mejores familias de este país. Tenés todo. Tuviste una educación de princesa, privilegiada. Cualquier persona daría su brazo derecho por tener todo lo que vos tenés. Y vos así, lo más fresca, decís que no te importa nada, que sos capaz de tirar toda la basura. Te lo estoy diciendo de corazón, porque soy tu amiga y te quiero. No sé qué, a mí también me vas a mandar al descarte. Sos vos la que tiene que elegir, no yo. Cómo te necesité en estos momentos, la verdad. Sos lo único que me queda, lo único que puedo confiar. Mi tío Guillermo. Aunque en realidad no sé si sos de mi familia. ¿Pero qué estás diciendo? Aunque tu padre nunca me tragó. Claro, ¿cómo podría ser el primogénito de los Gravenheimer comportándose así como un cavernario? Ahí viene el hippie, decía tu abuelo. ¿Te acordás cuando me hacías la pata y yo me escapaba de papá para ver a ese chico? No me acuerdo cómo se llamaba. Pero, ¿cómo me voy a olvidar de eso? ¿Para qué estaba el tío Guillermo si no era para hacerle la pata a lo que más quería en la vida? Vos seguís siendo la sobrina del alma del tío Guillermo. Y eso no lo podés cambiar. Ahora, contame, ¿qué pasa? No sé muy bien por dónde empezar, pero quiero que sepas que vos también siempre vas a ser mi tío del alma. Mirá, yo no te puedo dar un consejo. Lo que sí te pido que sigas buscando. Que sigas buscando la verdad, a pesar de todo. Con todo, la verdad definitiva. Vos sabés que tenés a tu tío. A tu tío Guillermo. A tu tío del alma. Y que vos sos... Que vos sos mi sobrina. Mi sobrina del alma.
La subversión apátrida ha cobrado una preciosa víctima en esta guerra sucia y artera que la guerrilla marxista ha planteado al país. El teniente coronel Felipe Moreno, en un ejemplo de lealtad a su patria y al ejército argentino, este valiente oficial ha caído en cumplimiento de su deber. Solo y desprevenido, fue interceptado por un grupo irregular que, descendiendo de un automóvil, le disparó a mansalva. El teniente coronel Felipe Moreno pudo extraer su arma y repeler la agresión antes de caer mortalmente herido. Allí logró abatir a cuatro de sus atacantes. Se trata de jóvenes que habían sido denunciados como desaparecidos por las organizaciones que dicen defender los derechos humanos cuando actúan engañados o conscientemente como apoyo logístico de superficie de estos mercenarios del marxismo ateo internacional. El ejército asume su dolor con entereza y espíritu de sacrificio, exhortando a la población. ¿Duerme? Uh-huh. Dámela. Ay, qué barbaridad, ¿no? Es un espanto. Yo no sé cuándo se va a terminar toda esta pesadilla. Me pareció amigo, estaban hablando de ese chico que estuvo acá un par de veces. Era él, ¿no? Sí, sí. Ay, pobrecito. No sé, me parecía que era tan buena persona, ¿no? Tan buena gente. Sí, sí. Una buena persona y un buen soldado. Le voy a preparar la mamadera. Un buen soldado. ¿Cuándo fumas? Desde ayer, ¿por? Mira, Lau. Natalia. Vos y yo nos íbamos a casar, ¿no? Porque yo... ¿Por qué vos qué? ¿Vos qué? Tenés que llamar a mamita y a papito y decirle dónde nos vamos a casar, cuándo, a qué hora, de dónde voy a comprar el vestido y todas esas pelotudeces, que es lo único que les importa. Te desconozco. Estás cambiando hasta las formas. Yo te estoy hablando bien, hago lo que me pedís. Soporto tus desplantes, las ironías con mi familia, pero todo tiene un límite, querida. ¿Y cuál es tu límite, Roberto? A ver, ¿cuál es? No, parece que no entendés. Que para mí es vital el tema de mi identidad. A mí no me da lo mismo ser esta o ser otra. Y vos, ¡te rebala! ¿Otra vez lo mismo? Sí, otra vez con lo mismo. Ya te dije que lo dejes como está. ¿Qué ganás enterándote cosas desde tu origen? Si vos tenés una vida, tenés una historia. ¿O pensás que descubriendo que sos la hija de un par de loquitos te va a hacer más feliz? ¿Unos loquitos? Sí, loquitos. ¿No será que a vos no te conviene que yo sea la hija de unos loquitos? Porque entonces, ¿qué va a pasar con tu brillante futuro como abogado en las empresas usureras de tu padre? Y me encantaría saber qué es lo que va a decir tu madre, a ver. Basta. ¿Basta qué? Todo tiene un límite y vos lo pasaste, ¿sabes? Yo no voy a permitir que la que va a ser mi mujer... ¿La que va a ser tu mujer o la que te impusieron? ¿Podría ser tu mujer si no fuera Gravenheimer? Yo estuve pensando y no sé si me quiero casar con alguien que le parece una boludez mi identidad, no sé. Con el tiempo, tu familia, tus clientes, tus amigos, cuando te miren con lástima, me hagan un lado, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a esconder? Pues yo no les conté. Sí, no, claro, vos no, vos nada. Yo me olvidaba que para vos es mala educación decir lo que realmente te pasa y tus sentimientos y todo. No me podés engañar a mí. ¿Cuándo lo vas a entender? Sé sincero conmigo, Roberto, yo te conozco. ¿Pensás que podés ser feliz conmigo? ¿No te das cuenta que tu ambición sale por los poros? Que tu desprecio por todo lo que tenga que ver con ser solidario. ¿Querés ser diputado? ¿Querés ser senador? Casado conmigo, te tenés que afiliar al peronismo.
Un peronista en la familia. Pago por ver la cara de tu madre, mirá. ¡Basta! Tal vez tengas razón. Quédate con todos esos zurdos revanchistas que te llenan la cabeza de mierda. Pero pensalo. Pensalo bien. Ya lo pensé. Andate si te quedan pelotas todavía. ¿Qué esperas? Ya casi 7 meses. Si fueras varón, me gustaría que te llames Luciano. Para decirte Lucho. Si fueras nena, Natalia. Para decirte Nati. Dentro de muy prontito, vamos a estar los tres. Los tres juntos, como si acá no hubiera pasado nada. Esto no puede durar para siempre. Dale tiempo. Se van a caer solos. Natalia. Qué alegría verte, Natalia. Yo vine, padre, por lo que hablamos los otros días. Yo quería pedirte disculpas por cómo te dije las cosas. Ya está, eso no importa ahora. Yo estuve pensando mucho y cuando era chica había cosas que no me cerraban. Adolfo, por favor, yo necesito que me ayudes. Tienes que entender que yo ya no puedo comer, no puedo dormir. Estoy todo el tiempo pensando que va a sonar el teléfono, que van a venir. ¿No te das cuenta que se está cayendo todo? Que esto ya no se puede sostener. No puedo ponerte así todo el día, por favor. ¿Pero cómo querés que me ponga? A ver, ¿qué querés que haga? Decime cómo querés. ¡Tranquilízate! Ah, sí, sí. Hace años que te escucho decir lo mismo. Tranquilízate, ¿sabes una cosa? No me tranquiliza. Tu tío fue muy prolijo con los papeles. Tenemos todo en regla. Entonces, ¿por qué no le decís vos? ¡Decile vos hasta Mila que tenemos los papeles! ¡No va a pasar nada! ¡Por favor, termina! ¡No va a pasar nada! Te juro que si me sacan la lana yo me muero. ¿Entendés? ¡Me muero! Hijita, ¿estabas ahí, mi amor? Okay. Vení, vení. Vení, Lau. Vení, papito, vení, vení, vení. Vení. Vení, mi amor, vení, siéntate acá con nosotros. ¿Estás bien? ¿Qué haces espiando vos, eh? ¿Estás bien, mi amor? Sí. ¿Por qué estás llorando, mami? No. Estaba un poquito preocupada, pero no estaba llorando, no. ¿Sabes lo que le pasa, mamá? ¿Eh? Es que ella cree que ahora que sos señorita, la vas a dejar de mimar. No seas tonta, yo te voy a mimar hasta cuando seas viejita. ¿En serio? ¿Me lo prometes? Sí. ¿Me vas a querer aunque sea una viejita, viejita, sí, toda sí, arrugada? Sí. Ay, te quiero, mi amor. No sabes cómo te queremos. Te amamos. Mucho, ¿sabes? Tenía unas tías que me miraban raro y me cansé de buscar fotos de mi mamá embarazada. Bueno, de... Y ahora resulta que es así. Que ella no era mi vieja. Que nunca voy a conocer a mi mamá y a mi papá. Porque los mataron. Porque... Alguien decidió que ellos no eran la clase de gente que merecían padres. Dale. No me toques. Tenés la misma culpa que ellos. Yo hace una semana era una persona cualquiera que tenía una vida, una familia, amigos. Y ahora ellos son unos extraños. Mi vida es una mentira. Toda mi vida es una mentira. No sé quién Natalia, soy. Sé que esto es muy difícil. Reconozco que hice menos de lo que debería. Fue una época dura. Y muchos nos equivocamos.
Entiendo que tu cruz es muy pesada. Pero no pienses que la mía es más liviana, ¿no? Tal vez algún día llegues a perdonarme. Como lo ha hecho Dios. Pero ¿sabes una cosa? Yo no. Todavía no logro responderme qué es lo que tendría que haber hecho. Quizá haya sobrevivido solamente para que Dios me dejara encontrarte. Tal vez ahora pueda descansar. Tal vez pueda aliviar mi cruz. Pero sé que nunca podré. No entiendo si ella estaba embarazada porque nos alejaron de todo. Ellos tienen la culpa de que yo no sepa quién soy. No seas injusta con ellos. Militaron, sí. Intentaron cambiar el mundo. Construir un mundo más humano, más solidario, más justo. Y cuando llegó el momento, abandonaron todo por vos. Gracias a Dios, no están muertos del todo, Natalia. Y vos, no solamente sos su memoria, sos su presencia. Mi único consuelo. En vos está su más grande ideal. Y aunque hayan querido aplastar sus sueños, sus esperanzas, vos sos su más grande ideal. Sos su historia. Todo es muy difícil. Me siento una desconocida. Estas son las llaves de la casa. En la casa donde vas a encontrar tus raíces, donde vas a poder descubrir quiénes fueron realmente tus padres. La conservé para vos. Y está igual que cuando ellos la dejaron. Es el lugar al que perteneces. No puedo, todavía no puedo. Entiendo. Cuando tengas la necesidad de saber quién sos y cómo fue tu historia, ese es el lugar al que perteneces. Gracias. Gracias, padre. No me digas más, padre. Soy Alejandro, el hermano de tu viejo. Y vos sos mi sobrina. Eso nadie nunca lo va a poder cambiar. Este era mi hijo. El de abajo era su hermano. Y este de acá era mi marido. Los tres eran tres buenos chicos. José, mi marido, trabajaba en un frigorífico. Era un gallego calentón, se enojaba por todo, peleaba, discutía. Pero era un buen hombre. Siempre estaba defendiendo a algún compañero por si no le pagaban por esto, por el otro. Un día lo llamaron temprano y le dijeron que no fuera a trabajar. Yo no sabía nada. Les hice el desayuno, como siempre. Me vestí para hacer los mandados y le pregunté, ¿qué quieren comer? Fideos con tuco, mami. Ese fue el último día que lo vi. Cuando volví,
Estaba toda la puerta rota. Y ellos no estaban. Y después de 30 años sigo esperando que entren por esa puerta. O me digan, mamá, estamos en otro país. Pero yo sé que eso no va a pasar nunca. Y no entiendo qué pasó. ¿Por qué pasó lo que pasó? No lo entiendo ni lo voy a entender nunca. Y ya estoy muy vieja, mija, para cambiarlo. Muy vieja. Pero vos sos joven, ¿sabés? Vos tenés la vida por delante. Vos tenés un pasado, borrado, pero hay un pasado. La posibilidad de vivir un presente y escribir un futuro en su memoria. ¿Entendiste? Tomá. Llévale estas flores a tu mamá. Ya haber finalizado el año pasado el juicio a mi apropiador, pude encarar a la mujer que me crió, que yo pensaba que era mi vieja, llevarla al extremo y saber que por 26 años yo estaba festejando mi cumpleaños y en realidad más que un cumpleaños puedo saber que fue el día que a mi mamá la mataron. Sé que estuve 3 meses con ella ahí en Campo de Mayo. Y espero que esos 3 meses hayan sido buenos para mi vieja, ¿no? Bueno, me llamo Pedro Luis Nadal García y recuperé mi identidad a los 29 años, en 2004. Y bueno, mi mamá está desaparecida, Hilda Magdalena García. Ella tenía 18 años cuando desaparece junto conmigo, que yo tenía 9 meses. Fuimos secuestrados en Quilmes y quien nos secuestra se queda conmigo. Me encontré con mi padre, que está vivo, me buscó toda su vida, y un hermano biológico, hoy con la identidad me corresponde,
me doy cuenta de que, bueno, no me había abandonado, sino que la habían hecho desaparecer. Yo digo que esto que acabo de hacer, de poner una flor en el nombre de mi hijo, es terrible, ¿no? No se puede superar eso en ningún momento, a pesar de todo el tiempo que pasó. Uno en la vida espera muchas cosas, tiene hijos y los cría, los quiere, da parte de su vida, y en un momento dado se da cuenta que en lugar de hablar con el hijo, habla con la pared. Tampoco vamos a negar y vamos a decir que nuestros hijos no eran políticos. Nuestros hijos eran políticos, pero tenían ganas de que las cosas fueran mejor para todos. Y yo siempre digo, bueno, Dios me la quitó a él. No Dios, los cínicos que hubo, me la sacaron. Pero Dios me mandó la nieta, es igual a ella, igual a la madre. 34 años de la desaparición de Augusto María. Y que yo no sé nada de nada. Nadie lo vio, nadie, no, nadie lo vio en ningún lado. Ver este lugar con todos los recuerdos y saber que están haciendo juicios y que se está haciendo cosas para terminar con esa situación o con lo que pasó, para que no pase nunca más, para que los jóvenes puedan crecer con libertad, con alegría de vivir. Entonces pienso que un día vamos a tener memoria. Yo quiero vivir hasta ese día.